vamos a ver todos los secretos de Skibidi Toilet hasta el último capítulo. Aquí están todos los videos y están todos los secretos. Mira esto nada más. Estamos aquí, Kate Bush. No sé quién es, pero ahí está. Y después sale el Skibidi Toilet. Ese es el primero que está saliendo. Está a otro nivel. Pero tenemos más. Mira eso. Porque el creador hizo un remake a pantalla completa y podemos ver más detalles. Y también cambió varias cosas. Primero, ahí están los cameramans que no habían salido. Ahí estaban. Hay alguien entrando al baño. Podemos ver a Gordon Freeman y a G-Man. G-Man es el jefe de los Skibidi Toilets. Podemos ver, las fotos han cambiado. Este es el primer Skibidi Toilet. Y ahí está. Y G-Man y el otro son personajes de otro juego, ¿eh? Ahí tenemos el segundo capítulo, el remake. Había un cameraman, hay un genio. Está G-Man y Freeman bailando. Increíble. Hay un gato aquí. Este es el segundo capítulo. También podemos ver acá arriba, había otra foto. Aquí, como está en horizontal, podemos ver más detalles. Si pueden ver, están los humanos, pero también están las cámaras. Y tenemos como unos tanques de cámara también, a otro nivel. El Gordon Freeman girando, porque sí. Y aquí está el ejército, ¿no? Cameraman bailando, eso no lo había visto. Tenemos al G-Man corriendo de los Skibidi Toilet. Bro, mira el cameraman bailando el baile de Fortnite. ¡Uy! Mira. Están... ¿Cómo? Espérate. Que este es el cuarto capítulo y yo no me había dado cuenta que la gente en el restaurante está comiendo en sillas de inodoro, bro. No, eso está a otro nivel. Y está una persona desnuda, increíble. Está G-Man como humano. Cameraman bailando. Tenemos a este señor. Y como vimos la vez pasada, la gente se va transformando. Mira, se convierten en inodoros y están asustados. Viene el man bravo. ¡Ah! Una cosa que no se dieron cuenta. Mira lo que hay aquí. Mira lo que estaban comiendo. ¡Qué porquería! No, es que esto... Te digo, es que aquí no están agarrando todos los secretos. Hay más secretos, mi gente. La gente... No, qué porquería. No, yo ni... ¿Para qué les dije eso? Están con... No, yo no... No. Qué asco. Aquí están los humanos que están tratando de detener los Skibidi Toilet. Sabemos que eso no terminó bien. Tenemos a la gente bailando. Tenemos aquí los helicópteros Skibidi. A ver si hay otro secreto. Al parecer no. Pero tenemos a G-Man en este. Tenemos a la foto del Skibidi. El primer Skibidi, Spider-Man. De la nada. Spider-Man, tenemos a Gordon bailando. Oye, varios secretos ahí, ¿eh? Varios secretos. Bueno, secreto. Tenemos a la gente bailando. Y miren, en este no está el G-Man, porque van a ver por qué. ¿Por qué no está? Entonces, aquí es donde eliminan al primer Skibidi. Se dieron cuenta cómo eliminarlo. Y ahí lo eliminaron. Y ahí aparece el G-Man, creo. Sí, aquí es donde aparece el G-Man. ¡Ay, ay, ay! Es el jefe, bro. Es el jefe. Tenemos a G-Man aquí, que eso no lo entendí. Si estaba G-Man convertido en toilet, ahora porque este está aquí. Pero ahí está, ejército de cameraman. Tenemos ejército de Skibidi Toilets. Están peleando. Ahí se murió un cameraman. El tributo al primer Skibidi Toilet. Están bravos. Lo jala. Oh no, está escapando. Y lo mancha ahí con la cameraman. Porque el cameraman es el que gobierna. Bien, los Skibidi policías. De la nada hay un personaje que ni se veía. Pero bueno, ese es un secreto para que los que no han visto. Un personaje giratorio. Creo que está sin ropa. Y tenemos la foto del primer Skibidi Toilet. Y la iglesia Skibidi. Qué miedo, ¿eh? Qué miedo todo esto, los Skibidi Toilets. Aparecen los cameraman. Se come a un cameraman.
y bajan ahí el retrete. Increíble. No hay tanto secreto. De la nada, un esqueleto volador. Increíble. Tenemos los cameramans. Y aquí es donde aparece el Skibidi. Ah, mira, están corriendo esta gente. Esta gente está escapando. El Skibidi Diablo. El Skibidi Diablo. Ahí está. Uy, qué miedo. Qué miedo el Skibidi. El Skibidi Volador. Están peleando ahí. Ahí lo detiene. Qué porquería, Ahí le bajó la cadena. ¡Ay! Está peleando, está peleando. ¡Uy! Lo tiró. Ahí está el jefaz. Ahí está el jefaz. Pero no hay secreto, no hay secreto. En este no hay muchos secretos, ¿ok? No todos son secretos, ¿eh? ¡Uy! ¿Cómo? Power bar. ¿Cómo así? ¿Qué significa eso? Tiene una barra de poder. Destruyó ahí. ¡Ah! Que tiene batería. ¡Ah! Es que tiene batería. Ok. Ahí bajaron la cadena del tipo. Y vino el explosivo. Es que esta pelea es increíble, la verdad. Qué miedo toda esa gente. Aparece el primer Skibidi Toilet cohete. Se está fuerte. Tenemos ese lo habíamos dicho en el otro video que hice. Tenemos al Skibidi Toilet de otro color. Bababui. Ese no lo había visto. Ahí apareció el otro, lo tiró. Este es un secreto. Bueno, en verdad no es un secreto porque saben que son cameramans. Que cuando cae se ve como así. Así, como si una cámara se dañara. ¡Ey! Tenemos aquí el primer Skibidi Toilet. Ahí están entrando. Este es... Esto no lo pusieron, pero este es el científico que aparece después. En capítulos mucho más adelante que está investigando a los cameramans. Tenemos ahí un gato. De la nada. Skibidi Gato. Increíble. ¿Y ese qué fue? Uy, ¿qué fue eso? Ok, esta es la reunión de los Skibidi más importante. El Skibidi Rocket. El jefe. Le va a tirar un rayo láser. Pero se dan cuenta que no funciona. Porque son muy fuertes. Y atacan de vuelta. Oye, es que los Skibidi dan miedo. Uy, qué miedo el Skibidi. Tenemos el primer lugar del episodio 9 que está destruido. Están peleando. Tenemos al Rambo Skibidi. Aparece otro. Y tenemos la primera aparición del cameraman gigante. Ahí está, cameraman gigante. Muy fuerte, muy fuerte. Los cameraman están comiendo mientras ven la guerra. Ese era el triple. Pero faltaba el otro, que estaba atrás. Ahí está, sí, ese es el triple. Le ganaron al triple. Uy, le derritió la cara. Uy, mira cómo aplaude. Porque es que están probando. Son... Ustedes dicen que los cameraman son malvados. Yo no sé. Pero es que los Skibidi Toilet me caen mal. Ahí tenemos. Uy, el jefe Skibidi. ¿Dónde están los secretos? Tiene un escudo fuerte. Uy, el Rocket. Se tiene que escapar. Qué miedo. Aquí lo tienen. Tienen al Toilet atrapado con una cadena. Acá también tenemos el logo del Half-Life o Black Mesa. Vamos a ver qué significa lo de Black Mesa. Es del juego Half-Life, donde aparece el tipo este, el G-Man, el jefe de los Skibidi Toilet, es de ese juego. Yo no sé cómo ven esas cosas, tan bien loco. Ahí está. Es que están buscando al G-Man y el tipo dice que no. Él prefiere sacrificarse.
Ah, no, no. Algo le pasó, no sé qué, no sé. ¡Uy, no! ¡Uy, llegó el G-Man! Mira esa guerra. Gordon bailando. Ese no estaba vivo. Digo, muerto. Mira esa guerra mundial. ¡Uy! ¡Lo van a matar! Estuvieron bien cerca, la verdad. Pensábamos que habían ganado, pero... ¡Qué va! El G-Man está muy fuerte. Skibidi dobles. Qué miedo, la verdad. Están arreglando ahí al... Al cámara... ingeniero. Ese es un ingeniero cámara. Así son diferentes a estos otros cameraman. Y aquí entraron los Skibidi Toilet y se dieron cuenta que ¿eh? Ah, tenemos aquí el logo de los cameraman. Está bien. Se dieron cuenta que estaba en el lugar incorrecto. Porque nada más con el dedito ahí lo destruyen. Qué fuerte. Qué fuerte ese cameraman gigante. Increíble. Un Skibidi Toilet se está comiendo un cameraman. Ahí están pegándole a la gente. Dale, dale, dale. Yo confío en los cameraman. ¡Uy! Y... espérate. Speakerman. El avión de Speakerman. Y el primer Speakerman, que son los Bocinaman. Que acaban de llegar. Ahí llegaron los Speakerman. Y todos están bailando. Increíble. Tenemos el Speakerman manejando un inodoro, escapando. Tenemos el inodoro de otro color también. ¿Cómo? Ese es el Skibidi Toilet de Spider-Man. Y este está bailando. Increíble. Un cameraman que está pegándole a un Skibidi Toilet con esa de los chupos ese que... ¿What? ¿Qué? ¡Qué porquería! Están peleando, están peleando. A ver, ¿qué otro secreto hay por ahí? Koe. ¡Ah! Este es el que tiró al man. ¡Oh! Y es la venganza. Es la venganza del episodio 15. ¡Oh! ¡Buenísimo! ¡Koe! ¡Oye! ¡Buena pelea! ¡Bueno reflejo! Le tomó una foto. ¡Oh! No, lo agarró. Pero el Speakerman lo ayudó. ¡Corran, corran! ¿Cómo? Este está escapando. Siempre está escapando. No entiendo por qué. No sé quién es Barney Flynn. Espérate. Aquí lo tenemos. Ah, es un protagonista ahí del Half-Life. ¡Uy! Ahí llegó. Uno de los más fuertes del mundo. El gigante Speakerman. Este es muy fuerte. Este es muy fuerte. Es muy fuerte. Se sentó en el inodoro. Increíble. Tenemos el dron. Yo pensaba que estaba encarcelado, pero en verdad no sé qué es eso. Tenemos el brown toilet. El toilet de otro color. ¿Quién llegó? Los speakerman, los cameraman. Uy, se comió al bicho. Bien. Increíble. ¿Dónde están los secretos? Quiero más secretos. Ese es de otro color también, ¿eh? ¿Cómo? Ah, es un toilet chiquito. ¿Se dieron cuenta que lo están espiando? Llegó el gigante Speakerman. Es muy fuerte, es muy fuerte, la verdad. ¡Oh! ¡Qué cachetada que le dio! ¿Cómo? ¡Ah! Tiene piel humana. Nada, increíble. Ese es un secreto. Ese es un secreto. Cuidado. Cámara Woman. Tenemos una mujer cámara. Increíble. No había aparecido antes. ¡Ay! El primer Skibidi Toilet. Ok. Oh, no. ¿Eso qué es? ¡Uy! Le dio duro. ¡Uy! Le dio duro. Ese está fuerte. Ese Skibidi Toilet da miedo. Corran. Corran, que el bicho ese es Flash. El bicho ese es Flash, bro. Está muy fuerte. Cámara Woman murió.
¡Corre, corre, corre, corre! Uy, ¿esto qué fue? ¿Y dónde están los secretos? ¡Ay, lo agarraron ahí, ve! Se murió este, cámara. Este es el científico que yo decía. ¡Ay! Y lo va a controlar. Eso es lo que yo digo. Ese está fuerte, eso. Eso está fuerte, eso. Ahí están controlando a los cameraman. ¡Uy! 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 Lo mata. ¿Ok? Y ahora tiene zapatos de inodoro. Llegó el que está controlado. ¡Uy! Lo mató. ¡Qué fuerte, qué fuerte! Estamos viendo todo porque se está desatando aquí la guerra. Está fuerte ese. Ese está muy fuerte. Se ve que tenemos al Speakerman gigante, pero lo van a conquistar. ¡Ay, no! Lo van a capturar. Ese es el problema más grande. Ahí lo controlaron, mi bro. ¡Oh, no! Ese es uno de los enemigos más fuertes, ¿eh? Ahorita mismo. ¿Cómo? ¡Ah, mira, ve! Cambió el color. Antes era rojo y después era amarillo. Como está infectado, es amarillo. Eso no habíamos dado cuenta. Está muy fuerte. Está muy fuerte, la verdad. Está muy fuerte. Están perdiendo la batalla. Los Skibidi Toilets están ganando. Está fuerte. Está destruyendo YouTube. Es verdad. Está destruyendo YouTube. ¿Y ese bicho? ¡Y ese bicho está feo! Ese bicho está bien feo, la verdad. Hay que detenerlo. ¿Cómo? ¡Ah! Las manos están deformadas. ¡Ah! Eso sí fue un buen detalle. Ahí está escapando. ¡Ah! ¡El TV Man! La primera aparición del TV Man. Ya estaban con nosotros. Ahí lo agarraron. Y... Piquiti. ¿Qué pasó con la música? ¡Ah! Las manos regresaron a la normalidad. Ahí quedaron vivos. Ahí quedaron vivos. ¿Dónde está el TV Man? Ay, lo tiene agarrado. Y este es el arma que les quita ahí los parásitos. Oh, no. Esos dos bichos están muy fuertes. No le hizo nada. No le hizo nada. Salva el arma. Este es un héroe. Ese es un héroe. Oh, ahí está el otro TV Man. Oye, buenos detalles, ¿eh? Que se nos están escapando. Váyanse de ahí. ¡Siguen comiendo! Que esa gente de verdad no sé quiénes son. Son los jefes. ¡Ay! Ahí están los TV Man. Yo no puedo creer que los TV Man estaban desde antes. Es que el tipo este es un genio, la verdad. Eso. Se ponen bravos. Eso. Eso, eliminen a los Skibidi Toilets. Qué buen lore que tienen aquí. Mira, ve, siguen apareciendo los TV Man. Los TV Man andaban viendo. Yo digo que los TV Man son más malos, ¿eh? Cuidado. Son muy fuertes. Mira que de verdad tienen las manos deformadas cuando están controlados. Este sí se transformó completamente, ¿eh? Coe. Es el más fuerte de todos. Ok. Es el secreto random. Ese rayo está fuerte. No lo...
logran. Mira el G-Man. No logran tomar el control de vuelta del Speakerman gigante. Están peleando, están pegándose. Uy, se comió ahí. Están peleando duro. Están peleando duro, duro. Ahí está el TV Man. TV Man está muy fuerte, mi bro. TV Man está muy fuerte. Me da risa cómo baila. Mira que tienen una protección. O sea, ellos son más inteligentes, están mejorando. TV Man me da miedo. ¡Ay! Lo tenemos en modo de reversa. ¿Cómo así? ¿Qué pasa en modo reversa? ¿Cómo? Dijo que el show tiene que continuar. Lo dijo al revés. ¡Qué miedo! Yo no sabía que había esto al revés y todo. Lo radioactivo. Toilets. Algo dice ahí. Algo dice ahí. Protección de los hombre televisión, de los TV Man. Ah, él se lo pone en el ojo para no quedarse ciego. Ya entendí. Claro, como son cámaras, se puede romper. Y ahí pone una carita. Pero si lo pones al revés, va a decir algo. Vamos a ver qué pasa. Dice, haz lo que te dicen. Los TV Man son malos. Es que dicen algo, dicen cosas. ¿Cómo? Dice, seño de ponerse los lentes. Así, es como hacer así. Que te pongan los lentes. Que te pongan los lentes porque viene fuerte. Ponte los lentes, dice. Oye, cuántos detalles. Se ponen los lentes. Espérate, esto... ¡Ah! Esto ya no es un skibidi toilet. Esto es un baño. O sea, una tina. Está fuerte, está fuerte. ¡Ay! Apareció ahí el TV Man gigante. Él está diciendo algo. Él está diciendo algo ahí. Los elimina a todos. Este más... ¡Ah! Tuviste que ese se... Ah, es que todo el mundo se jaló. O sea, no soportaban vivir y se hicieron la automorición. Y tiran el cubo. Esto está al revés. A ver qué dice. Dice, todos los toiles van a morir. Fuerte. No sé por qué habla al revés. Pero está fuerte. Dice otra cosa. Dice protección. A ver. Vienen los tipos. ¡Uy! Los TV Man son muy fuertes, mi bro. Son muy fuertes los TV Man. Y empiezan a pelear entre ellos. Ah, había un toilet que lo trató de como agarrar. Ah, y ahí está, ahí lo agarró. Tiene rueda para ir más rápido. Y no tiene boca. Tiene trueno. Le pegó. Se pone complicado el asunto. El asunto se pone complicado. Tienen los lentes para evitar a los TV Mans. 15 millones de suscriptores. Oh, eso está, ese está bueno, ese detalle. Del creador, del creador que se llama Dafu Boom. Uy, ¿por qué se fueron? Ah, porque tienen los lentes. Oye, pero ellos se fueron y dejaron a todo el mundo ahí a la deriva. Son malos, te digo. Son malos. A ver. ¿Qué dice? Es una grosería, pero dice que cosas malas pasan, así que... ¡Chao! ¡Un gnomo! Increíble. ¿Cómo? Computer Man. Tenemos un nuevo protagonista, el Computer Man. La computadora, man. Se cayó ahí.
A ver. Ah, es que viene el Computer Man próximamente, porque mira, están hablando de una computadora ahí. Tenemos al TV Man gigante. Este con los lentes, este es muy fuerte, bro. ¡Coe! ¡Coe tú! ¡Ah, es que le rompió los lentes! Le rompió los lentes con el golpe. Ya, 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 ya. ¡Uy, mira esto! Son nuevos toiles bien fuertes. Tienen mucho poder, ¿eh? ¡Uy! Se transformó. Tiene mejores... Es que está roto. La verdad es que ese man está muy roto. Está... ¡Ay! Ahora, ahí es donde viene la pelea fuerte. Ahí viene la pelea fuerte. Y lo estamos viendo en horizontal porque hay más detalles. ¡Uy! Está bravo. En modo al revés. A ver qué dice. Tú estás muerto, dice. Seguimos. ¡Ay! Un nuevo agente. Mira, este no lo había visto, ¿eh? ¿Ese quién será? Se cayó ahí un helicóptero. El bicho. El bicho, sí. Esa pelea está épica. Esa pelea está épica. No puede contra el TV Man gigante. ¡Uy! Aquí está el parásito. ¡Oh, my God! No había visto eso. El parásito está ahí. Se vio clarito. Está bravo y se fue. A ver, ¿hay algo en reversa? Yo quiero saber si hay algo en reversa. Dice, te voy a encontrar. ¡Wow! Está fuerte. Está fuerte la situación. Ven acá, dice. Seguimos viendo. No sé ni por qué capítulo vamos. Creo que este es el 47. ¡Ah! Ese es el nuevo agente, bro. Está por ahí cerca. Explotó. Viene el bicho. ¡Ay! Lo absorbió. Y no tiene ojos. Le quitaron los ojos y el oído para combatir contra la gente. ¡Ay! Está fuerte. Protección contra el titán TV Man. Muy fuerte. ¡Ay! Usa una cámara para ver. Bro. Está muy brutal. Está criminal. Está criminal. ¡Qué buena pelea! Oh, pero lo eliminó. Y los que se había comido ahí regresaron. A ver qué dice. Dice, me das asco. Tenemos, este es el 48, creo. O el 47. Este es el 47. Aquí dice, dije, esto es una trampa. Está el G-Man. Mira que tiene batería. Esto no lo vieron. Tiene batería, ¿ves? Tiene una batería ahí. No sé. Tiene poca batería. Mira el bicho este. Y este es la marca del científico Toilet. Ok. Uy, le cortó ahí. Está fuerte ese bicho. Ven. Uy, le dio duro. Tiene que escapar. Escapa, mi bro. Escapa. Uy, es que la pelea está muy fuerte. Y viene el otro. Uy, y le da ahí en la televisión. Escapa. Tiene máscara protectora. Oye, es que lo describiré. Ustedes le dan fuerte, ¿eh? Son bien fuertes. Viene el parásito. Se va.
y el G-Man. ¿Cuándo será el día que van a eliminar al G-Man? Y aquí aparece el agente, bro. El nuevo agente es Dafuk Boom. Porque este es el... Esta es la imagen de perfil del canal. Oh, se pone fuerte, se pone fuerte. Modo reversa. Eres muy malo. Creo que esta es una trampa. Y tenemos el nuevo capítulo del Skibidi Toilet 48. Lo tenemos acá. Vamos a analizarlo a ver si encontramos algún secreto. Este es el último capítulo que salió ayer. Golpeó. Ese viene fuerte. Está peleando. Le golpea los lentes. Le quita el parásito. Quita ese, quita el otro. Y este baja la cadena. Y está listo. Y luego... Es que está muy fuerte ese. Ese está muy fuerte. Vamos a ver si hay algunos detalles. No hay nada, no hay nada. Ay, mira esto, ¿esto qué es? Ah, este se tiró. Golpeo, no hay nadie por acá. Mira lo que dice acá. Uy, tenemos un... me voy a poner a las teorías. Tenemos algo aquí, mira. No se ve casi nada, pero ahí dice "He is coming". Él está por llegar. Eso es lo que dice ahí afuera. Y bueno, esos fueron todos los secretos hasta ahora de los Skibidi Toilets. Suscríbanse y miren otro video acá. ¡Show!